información. Mire, el comentario nuestro es sobre el problema de la justicia dominicana. Y va a llegar de una manera muy precaria Luis Abinader, con un PLD que se ha blindado y que ha sabido de manera inteligente mantener un control del poder judicial cada vez que sale o entra al poder. El primero que lo hizo blindarse fue Leonel Fernández en el 96 cuando llega al poder, y durante estos 20 años se han declarado prácticamente intocables. Solo caen presos los que a ellos les da la gana. Si le cayó mal a alguno de ellos, si alguno entendió que le faltaron, va preso. Pregúntele a Marco Martínez, preso. Pregúntele a Salvador Holguín, demandado, en justicia, emplazado, perseguido. Pregúntele a Marino Zapete. A Junior Ramírez lo amenazaron y le dieron un tiro en la nuca y lo callaron para siempre, porque destapó un escándalo en la ONSA. Y hoy, tranquilo, en su casa, los dos principales implicados, el coronel y el señor Rivas. Coronel Díaz y el señor Rivas. Una pena que el sistema judicial se preste y va de manera precaria. Y la única esperanza que él tiene es de poner un procurador general de la República que tenga preparación jurídica, pero que tenga pantalones, que no le tiemble el pulso, y fortalecer figuras que le quedan todavía y que están bajo la ley y que en otros lugares funcionan de manera extraordinaria para la corrupción administrativa, como es el Ombudsman o el Defensor del Pueblo. Que la pobre Zoila Martínez, una señora anciana, aunque fuese abogada, no supo el alcance, el manejo de sus funciones y se dedicó simplemente a hacer informes sin ningún tipo de efecto. El Defensor del Pueblo tiene la capacidad de investigar en cada institución, emplazar y someter a la acción de la justicia los actos de prevaricación, de corrupción, de falco en las diferentes instituciones del Estado. Y unido a un Procurador General de la República imparcial, teniendo un virtual empate en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque yo expliqué aquí su composición y le dije a ustedes que teniendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia como un integrante de ese Consejo del Poder Judicial y entonces en el Consejo Nacional de la Magistratura, una de las voces cantantes, tener al presidente de la Cámara de Senado, tener al presidente de la Cámara de Diputados, tener, eso es el PRM a su favor, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senado, poner un importante procurador general de la República, de su identidad y con los suficientes pantalones y entereza, y él, el presidente de la República, que su voto vale por dos. Mientras tanto, el PLD tiene al presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene a un senador del PLD, del partido que quedó en segundo lugar, que es el que tiene la mayoría, a un diputado también del PLD, que sé cómo va a quedar conformado ese Consejo Nacional de la Magistratura, y ya ustedes saben que si no logra tener lo que le acabo de decir a ustedes, estaríamos hablando de ese casi virtual empate. La suerte que el presidente, su voto vale por dos. Es una explicación sencilla y somera para que usted entienda por qué casi va atado como reo de confianza al Consejo Nacional, pues, de la Magistratura. Y claro, el juez que va a poner, que es el cuarto representante, un juez de carrera judicial, que va a obedecer al destino, a la línea del presidente de la Suprema, estaría 4-4, y en caso de un empate, el voto del presidente vale por dos. Y por eso él debe poner un procurador que tenga, porque le dije a ustedes, su identidad, pantalón y preparación, que en estos momentos el 80% del Ministerio Público es PLD, el 90% de los jueces del país son PLD, y tienen vinculación con el gobierno y están comprometidos con quien lo puso ahí, con sus contadas excepciones de gente seria, preparada y honesta, que tiene su línea política, porque el concurso se hace a través de las influencias políticas, aunque quieran elegirlo o no. Siempre ha sido y se ha manejado así, a menos que en el futuro suceda lo contrario y que haga historia Luis Abinader. Ojalá. ¿Y por qué yo digo esto? Si Danilo Medina no sale del poder, no se destapan. Ustedes recuerdan cuando se reían de nosotros, que yo decía los famosos nicknames. ¿Qué es eso? Los sobrenombres con los que llegó el expediente del portugués de Brasil. Y cuando comenzó a salir que Bozo, que el hombre de la jipeta blanca, el frentudo y las demás cosas. Y fíjense, el listado de los 106 está ahí y hay que manejarlo. Uno de los escándalos más que antes oprobiosos
que ha abarcado República Dominicana, con la licitación de cientos de obras y más de 96 millones de dólares pagados en sobornos, en coima. Entonces, si no pretendemos tener una justicia fuerte, identificada, no con el borrón y cuenta nueva, tampoco con la cacería de brujas, pero sí con perseguir la corrupción. Nosotros tuvimos 20 años de corrupción que hay que perseguirla y buscarla, gústele a quien le guste. Es mi humilde punto de vista. Ese era nuestro humilde y sencillo comentario de esta noche.